Hola Latinos, les habla Ricardo Javier Cofré y para el último episodio del año de Radio Latina tenemos invitada a Noelia Ríos. Ella tiene un magíster en resolución de conflictos aquí en Irlanda y estudió psicología en Argentina y está invitada para tratar el tema relacionado con las metas que nosotros nos proponemos, que nos propusimos dentro de este año y cómo se vieron afectadas por el COVID y también queremos linkear el tema a la gratitud y cómo la gratitud puede ayudarnos a cumplir nuestras metas y traer a traer lo bueno también. Hola Noelia, ¿cómo estás? Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por estar con nosotros. Noelia, cuéntanos un poquito de cómo ha sido tu vida aquí en Irlanda y háblanos acerca de cómo es posible definir metas dentro de un año. ¿Cuáles son los requisitos para poder nosotros plantear alguna meta? Bueno, yo hace casi 3 años que estoy viviendo aquí en Irlanda y la verdad es que, bueno, conectándolo un poco con el tema de hoy, con la gratitud, desde que llegué he sido muy, muy bendecida porque llegué en fines de enero del 2019 y ya para fines de febrero, o sea, imagínate que todos para los que no saben, pero bueno, me imagino que sí, porque necesitamos tener el permiso de residencia, que eso llega a tomar unos días, incluso un mes muchas veces, y después el PPS para poder empezar a trabajar. Pero tuve la suerte que al mes ya estaba trabajando en el pub más antiguo de Irlanda, o sea, un bar súper turístico, con lo cual empecé a mejorar el inglés, porque obviamente la mayoría de mis compañeros de trabajo eran nativos y otra gente de Europa del Este, con lo cual el idioma con el que nos teníamos que manejar sí o sí era el inglés, las instrucciones eran en inglés, y tal es así que aprendí muchísimo más en el trabajo que en la escuela. Pero a diferencia de por ahí de mucha gente, pero creo que también tiene que ver un poco con la energía y el estar siempre agradeciendo. Yo ya estaba, cuando me llamaron para trabajar, yo jamás había trabajado de camarera. Yo en Argentina siempre hice trabajos administrativos. Y lejos de decir o inventarme una experiencia que no era, siempre digo que también tiene que ver un poco con la gratitud. O sea, uno siempre tiene que decir lo que es, o sea, siempre ir con la verdad. Y después, si la otra persona lo quiere tomar o no, ya es un tema de la otra persona. Y si no es el camino y te dicen que no, igual agradecer esa oportunidad, porque de algo de ahí vas a estar aprendiendo. En este caso me pasó que, al ser honesta, mi jefe me dijo, bueno, te agradezco mucho por tu sinceridad y me dijo, quiero que empieces a trabajar hoy mismo. Y fue así que empecé a trabajar en el pub más antiguo de Irlanda. En ese momento, las metas que me había puesto era, bueno, viajar. Yo hacía 2 años, en realidad como que el sueño de vivir en el extranjero lo tuve toda mi vida, pero hacía 2 años que estaba buscando la manera de viajar. Primero había querido ir a Nueva Zelanda, pero no había aplicado para la visa de estudio y trabajo. O sea, apliqué, pero no había quedado, mejor dicho. Y cuando no se da esa oportunidad, por eso nunca hay que bajar los brazos. Empecé a buscar otras alternativas, otras maneras de ir, y por eso también digo que cuando por un lado no se da, no, si es tu sueño, igual tenés que intentarlo, pero no presionar. O sea, buscar otra alternativa, ir por otra alternativa. Y me topé que podía venir a trabajar y estudiar en Dublín, y me encantó, y es así que es al día de hoy que sigo eligiendo vivir en Dublín, con sus cosas buenas y malas, malas como el clima a veces, pero hasta me he acostumbrado al clima. Así que ya ni siquiera de eso me puedo quejar.
ahí hablando, ¿no? Un poco del agradecimiento, ¿no? A veces nos pasa que tú mencionaste que hay que seguir los sueños, pero muchas veces nos sucede que las cosas no resultan como nosotros queremos y a veces hay que replantearse las metas, redefinir objetivos, pero tratando siempre de seguir un lineamiento general. Y muchas veces sucede que cuando uno se propone una meta y es demasiado específica, a uno le juega en contra porque empieza a estresarse cuando no cumple algunas metas o algunos plazos. Hay algunas cosas que no dependen el 100% de nosotros. Por ejemplo, yo creo que el COVID afectó a muchas personas con algunos planes de viajes que tenían o de hacer una carrera. Yo creo que todo este tipo de cosas se van generando obstáculos para algunas de nuestras metas. Y quisiera relacionar esto con el tema de la gratitud, porque también hay que agradecer no solamente las cosas buenas, sino que también las cosas malas, porque algo uno puede aprender de ello y te ayuda también a reorientar algunos de los objetivos. Me gustaría compartir la definición que tiene la Real Academia Española acerca de la gratitud. Voy a leer aquí un poquito. Dice, según la RAE, gratitud es un sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que otra le ha hecho o ha querido hacer y a corresponderle de alguna manera. Aquí lo enfoca específicamente a una persona. Pero yo tengo entendido que la gratitud se puede considerar desde una perspectiva más pragmática. Es decir, no solamente agradecer a una persona en particular, sino que al universo o a situaciones. ¿Cómo definirías tu gratitud? Sí, sin duda, para mí no solo es a una persona. Obviamente que vivimos en un mundo social, entonces cada vez que se nos cruza alguien en el camino, sí hay que agradecerle. A veces hasta a veces le haces bien, es un mimo al alma, como me gusta decir, que un simple saludo o cosas que nuestros padres nos han enseñado como una buena educación, que realmente a veces falta, porque a veces te pasa que, no sé, estás cenando en un restaurante, te traen las cosas, y para mí es algo como normal decir gracias. Si alguien te cede el lugar, decir gracias, o sea, simples cosas, pero hay gente como que ya las toma por hecho, como que es algo que les corresponde, y dejan de agradecer y se empiezan a tornar como mal educados, o como dirían, mal aprendidos, porque quizás sus padres les han enseñado educación. Entonces, pero también he encontrado que cuando uno empieza a agradecer las mínimas cosas, después el universo, o Dios, o la energía en la que quieras creer, o en la que creas, se va encargando de darte más cosas para que agradezcas. Entonces, creo que eso también tiene que ver con la gratitud, el estar agradeciendo cada momento. Muchas veces por ahí nos cuesta levantarnos y no nos damos cuenta que tenemos, por obra de nuevo, ya sea del universo, de Dios o de quien quieras creer, estamos bendecidos con un día más de vida. Fuimos elegidos para tener un día más de vida. Y está bueno a veces transcurrir ese día como si fuera el último. ¿Qué harías hoy si sabes que hoy es el último día de tu vida? ¿Estarías viendo Netflix, por ejemplo? ¿Estarías en redes sociales todo el tiempo? ¿Irías a correr? ¿Tratarías mal a alguien? Entonces, nunca sabemos cuándo va a ser el último día de nuestra vida. Entonces, tratar de agradecer cada momento. Y sé que a veces es difícil porque, no sé, estás llegando tarde al trabajo o a donde sea que tengas que ir, o sea que tengas tu compromiso, y perdés el bus, o perdés el lugar, y por ahí después justo te toca que hasta dentro de 10 minutos no viene, y yo decís, no, ya estaba llegando tarde, y encima son otros 10 minutos más, y como que a veces uno se enoja, pero la verdad es que no ganas nada enojándote, porque te agarra todo ese mal humor, te va quedando,
y encima ya te pones en negativo y empezás. Entonces seguramente que esos 10 minutos se transforman en 15, porque seguramente o el bus, o el tránsito, o el Uber está más atrasado, entonces no eran 10, eran 15, y se va generando todo como un círculo y una pelota de mal humor que se va haciendo cada vez más grande a medida que transcurre el día. Es difícil, pero me ha pasado de decir, como que empezar el mal humor y decir, no, agradezco que haya pasado esta situación, porque no sabes, capaz que justo ese bus o iba a tener un accidente, o te iban a cobrar mal, o te iba a pasar algo, y agradecer eso que te pasó, esa situación, ok, perdí el bus, y yo sé que por ahí, para los que no creen mucho en la gratitud, les va a parecer una tontería, solamente los invito a que prueben y después nos cuenten, y a ver, ¿por qué me ha pasado? Y decir, ok, bueno, nada, agradecemos esta situación, por algo es, mente positivo, y ya sea, o que viene el bus más rápido, o que vas más vacío, siempre como que al final del día hubo algo bueno, y también a veces aprender, porque si no, si estamos llegando tarde, y está bien, le estamos echando la culpa al tránsito, al Lugas o lo que fuera, y digo, también uno se tiene que hacer cargo de aprender, por ejemplo, ok, perdí el bus, igual agradecí y todo, y sin embargo llegué tarde. ¿Por el agradecimiento te vas a hacer que llegues temprano? No, claro que no. Pero sí te va a enseñar a que la próxima vez o salgas más temprano o dejes de dar tanta vuelta antes de salir. A veces me pasa que yo quiero hacer todo y cuando me doy cuenta ya es tarde. Pero hace mucho tiempo ya dejé de culpar a alguien más. Y yo ya me hago cargo y digo, no, bueno, la próxima sé que tengo que salir antes. O sé cómo me tengo que organizar. Entonces, capaz que la enseñanza en ese caso viene desde, ok, aprende a organizarte. No, no siempre significa que desde la gratitud vas a tener todas las cosas como querés, sino que se te van a ir mostrando todos los caminos que son los que tenés que transitar para que aprendas lo que tenés que aprender. En relación al aprendizaje que has mencionado, tiene que ver mucho con que uno va atrayendo también, si tú tienes una mente positiva, vas atrayendo las cosas positivas, pero si tienes una mente negativa, vas atrayendo las cosas negativas. Es como la bola de nieve, que tú mencionabas una pelota de mal humor, pero en este caso también podría ser una energía, una bola de nieve, que puede ser o positivo o negativo, dependiendo de cómo tengas tu estado de ánimo o la disposición. Yo lo asocio mucho a la energía circular, que cuando uno hace alguna obra bien por alguien de manera desinteresada, después, de alguna u otra forma, uno es retribuido. Puede ser, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de puede, si bien es cierto, puede ser dinero, pero no es la única forma. Puede ser con algún buen acto por parte de otra persona. Es ir dejando que la energía fluya. Por ejemplo, donar ropa a la caridad, o regalar algo que no estás usando, hacer algún pequeño acto para alguien sin ninguna doble intención, eso te ayuda bastante, y generalmente las personas que se dedican a hacer proyectos solidarios o son más agradecidas tienen una vida que es un poco más, podría decirlo, satisfactoria, y siempre reciben, o sea, nunca tienen una necesidad de, nunca pasan por necesidades extremas, siempre de alguna forma van recibiendo o son proveídos por alguien más, en cuanto a recursos, en cuanto a gestión, en cuanto a contactos. Totalmente de acuerdo, o sea, creo que todo, el mismo la ropa, todo es energía, y ¿de qué te sirve tener algo de ropa que no vas a usar, ya sea un pantalón, o sea que estás o subiste de peso o bajaste de peso y decís, no, me voy a poner este pantalón cuando suba, cuando adelgace, o en un año, o para una ocasión especial, y vas dejando esa ropa ahí por años, y, o sea, es una energía que está ahí, le está sacando lugar a las cosas nuevas que vienen, que no hace falta que tenga que ser ropa, puede ser otra cosa. Pero es todo energía. Entonces, si vos te estás estancando
después la energía deja de fluir. Incluso hasta a veces mover los muebles pasa, que necesitas que haya un poco de energía. Todas las cosas están hechas por alguien, por ejemplo, una remera, un pantalón, está hecho por alguien. Y ese alguien tiene energía también. Una mesa está hecha por alguien, por una persona. Está bien, ahora estamos en una época donde se hacen muchas cosas en una máquina, pero hay alguien que maneja esa máquina. Entonces, siempre es todo se cura desde el amor, ¿no? Entonces, si algo no funciona, no, a mí me pasa que es muy raro que algo funcione mal, pero porque siempre estoy pendiente de esto, de la energía, con la ropa. En Argentina, al ser la situación económica otra, todas las semanas pasaba gente pidiendo si no había ropa para donar y demás. Y yo siempre tuve esa costumbre de cambiar la temporada, entonces sacaba la ropa. Y yo sabía, por ejemplo, empezaba el verano, y yo sabía qué ropa de invierno ya no había usado ese invierno. Y si no lo usé ese invierno, ¿qué me iba a garantizar que lo iba a usar el siguiente? Entonces era ropa que estaba ahí para nada. Entonces ya me iba armando las bolsas con ropa. No hay que esperar a que la ropa esté en mal estado y hay que dejar que fluya y de esa forma la energía no queda estancada y dejamos que la energía del universo siga circulando. Exacto. Me gustaría también hablar un poco de la metafísica, que también está relacionado, porque muchas veces se asocia la metafísica, que es más allá de la física, se asocia con energía, con universo, con también se puede incluir el tema de la religión, porque siempre hay una energía superior en la que uno puede creer, ya sea el universo, algún dios en particular, pero siempre, o la fe también, puede está todo, yo siento que está todo ligado, y si estamos bien conectados con esta energía, con la energía del universo, tenemos una buena una frecuencia, estamos vibrando en otra frecuencia. Y siento que al vibrar en otra frecuencia, nosotros podemos ir recibiendo la... Nos están pasando cosas buenas gracias a eso. Y yo creo que para poder aumentar la frecuencia también está relacionado con la gratitud. ¿Tienes algún ejercicio, alguna sugerencia que puedas entregarnos para elevar esta frecuencia, para estar siempre en un buen mood? Lo que yo hago todos los días cuando me levanto es, bueno, entreno media hora por día y después lo segundo que hago es agradecer, hacer una lista con 10 cosas para agradecer. Y no hace falta que esas 10 cosas sean algo del presente, sino que también cuando realmente querés que algo se cumpla, ya lo tenés que, para que algo se cumpla realmente, lo tenés que visualizar primero, o sea, lo tenés que crear en tu plano mental. Si una vez que existe en tu mente, va a existir en el plano físico. Entonces, he agradecido cosas que en el momento que las estaba agradeciendo no habían pasado, pero hoy por hoy ya las puedo hablar en pasado. ¿Pero por qué? Porque ya las creé en mi mente primero. Y es muy importante lo de la visualización. Y dejar un poco de compararse con el otro. La única comparación la que tenemos que hacer es con nosotros mismos. Y tratar de ser cada día un 1% mejor. Pues pensar que si, aunque sea que quieras ser un 1% cada día mejor, al final del año son 365 días. Entonces te vas a convertir en una persona 365% mejor. Pero no, mejor que uno. Exacto. ¿Sí? Y también creo que es muy importante de las personas que te rodeas. Somos el promedio de las 5 personas que más frecuentamos. ¿Qué significa esto? Tengo que dejar de ver a mi amigo que es súper negativo. No, pero significa que lo voy a escuchar menos. Me voy a tratar de rodear de gente que esté o que quiera estar donde yo quiero estar en un futuro. ¿Por qué? Porque si me junto con 5 personas que lo único que hacen es quejarse todo el tiempo,
¿Quién va a ser el sexto? Yo. Pero si es al revés, si me junto con personas que quieren mejorar, que están todo el tiempo pensando en sus sueños, que hablan de una superación personal, todo el tiempo, yo voy a ser el sexto también. Entonces es muy importante elegir las 5 personas con las que más te querés rodear. De nuevo, esto no significa, no, voy a dejar de hablar con mi familia porque son todos negativos. No, a todos tenemos que amar y respetar tal cuales son, porque cada uno está en su proceso, cada uno vive su proceso. Entonces no significa dejar de aislar, pero significa que voy a tratar de frecuentar más otro tipo de personas, generar otro tipo de vínculos, que va a hacer que mi energía cambie. Y es la persona que también voy a traer, porque también tiene que ver con lo que uno se va convirtiendo. No, es como decía antes, hay que dejar un poco de culpar al afuera y empezarse a mirar a uno mismo y decir, bueno, esto tengo que cambiar. Si yo llego tarde siempre, ¿de quién es la culpa? ¿Del tránsito, del lugar, del bus? No, es mi culpa que no estoy listo a tiempo y no salgo antes. Es verdad, a veces cuesta asumirlo, cuesta hacerse cargo. Todo lo que estamos hablando está relacionado con la ley de la atracción. Así que yo invito a nuestros auditores a que investiguen y lean un poco acerca de la ley de la atracción, que habla principalmente de que nosotros atraemos lo que pensamos, sea positivo o sea negativo. Hablando para los que quieran investigar de la ley de atracción, hay una película en Netflix que se llama El Secreto, es un documental de hecho, así que les recomiendo a todos, a los que creen y a los que no creen también, y que los que no creen se saquen un poco el prejuicio de decir, esto no existe y demás, y que lo vean, y después nos cuentan. Muchas gracias, Noelia, por estar acá con nosotros en Radio Latina. Nosotros nos vemos y nos escuchamos ya el próximo año con Radio Latina. Muchas gracias, Noelia. Gracias.